La historia de amor de Alfredo Adame y Susan Quintana no duró nada. Luego de un par de meses de relación, la modelo explotó contra el conductor, y declaró a la revista Televisión Notas que es un hombre violento y que además, lo tiene chiquito. Adame reaccionó y en entrevista con el programa de Primera Mano, retó al periodista Gustavo Adolfo Infante que llevara una regla para que comprobara que Susan miente. Ad choices advertising in read invented by the ad Susan Quintana estalla, destapa violencia y medida mini de Alfredo Adame video. Alfredo Adame responde pues tráete tu reglita mi casa atrás medida mini que reveló su ex Susan Quintana, cómo se conocieron. Alfredo Adame y Susan Quintana se conocieron a través de Facebook, cuando un día ella decidió mandarle un mensaje al famoso diciendo que era de Guadalajara y que amaba su trabajo. Pasaron tres semanas y una noche abrí el Facebook, y recibí una foto que dije ¿y este bombón de dónde salió?, declaró Adame sobre la historia de amor. Comencé a mandarle mensajes y una vez me dijo, soy tu admiradora y algún día soñé que nos íbamos a conocer. Yo sabía que ibas a Vallarta y pensaba en encontrarte, agregó. Cuando le pidió que fuera su novia, Susan le dijo que se lo pidiera en persona y entonces quedaron de verse en Guadalajara, donde ella radica. Adame quedó impactado cuando la vio, alta, rubia, despampanante, porque con tacones Susan mide 1.87 y asombra a todos con su belleza. Yo simplemente lo veía en la televisión y decía, me encanta y me gustaría conocerlo. Sabía que, si pasaba, nos la íbamos a llevar padrísimo, pero jamás pensé que seríamos pareja, declaró Susan cuando recién comenzó su relación con Adame. ¿Quién es ella y a qué se dedica? Por su belleza, Susan Quintana quedó entre las cinco finalistas en el certamen Señorita Jalisco en 1991. Actualmente se dedica al coaching de manera profesional, en donde ayuda a muchas personas. Incluso trabajó como conductora de televisión en un programa local de Guadalajara. ¿Y Mary Paz Banquets? Alfredo Adame estuvo casado con Mary Paz Banquets durante 25 años. Hasta que el pasado mes de mayo firmaron su divorcio. La crisis matrimonial comenzó desde hace casi 5 años, pero los problemas ocurrieron desde hace muchos años, cuando Mary Paz falsificó la firma de su marido para darle un cheque a su hermana Rocío Banquels por 60 mil pesos para grabar un disco. Además, Alfredo mantuvo a la familia por al menos 12 años, pues su esposa le compraba el mandado a sus parientes, pagaba las colegiaturas de las hijas de su hermana de Ariadne, y hasta le daba dinero extra a su mamá. La pareja tiene 3 hijos, Diego, Alejandro y Sebastián. Con información de La Neta Noticias sigue leyendo, Lele Pons deja plantada a Paola Rojas en noticiario porque no se levanta tan temprano. Sari sí vive aterrorizada tras saber que familiar está implicado en asesinato de su esposo. A esta edad perdió a Tala Sarmiento la virginidad y se arrepiente.